Llegué temprano porque es día de inventario. Y yo no hago el inventario, mamá. ¿Y mi jugo? ¿Dónde está? ¿Te lo estás tomando? Es de todos, ¿no? No, 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 no es de todos. Ese jugo lo compré para mí. Si tú quieres jugos, cómprate los tuyos. A ver, no vayan a comenzar de nuevo, Ricardo, por favor. No, no, no vayas a comenzar tú a defender a tu hijo. Ese jugo lo compré para mí. Vengo muerto de calor del trabajo. Y lo único que quiero es llegar, abrir el refrigerador, sacar mi jugo y tomármelo en el patio. Pues sí, pero se lo está tomando tu hijo. Sí, 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 ese es el problema, que se los está tomando él. Ese jugo es mío, lo compré para mí, no para él. Y si él quiere tomar jugos, que se compre los suyos, que ya trabaja. Y no conforme, encendiste el aire acondicionado. Te vienes a desparramar en el sillón. Si tienes calor, abre las ventanas para que entre aire. O te sales al patio. Bien sabes que el aire acondicionado solamente se prende en ocasiones especiales. Ahí está tu jugo. Quédate con tu aire acondicionado. Con permiso. Me voy a mi cuarto, en donde sí estaré. Tranquilo. Y todavía te haces el digno. Si tanto te molesta lo que te digo, ¿por qué no vas pensando en irte de la casa? Por favor, Ricardo. No empieces otra vez con lo mismo. ¿De qué lado estás, eh? Dime, ¿de qué lado? Sabía que ibas a prender el aire acondicionado. ¿Por qué lo apagas? Me estoy muriendo de calor. Lo apago porque tú no das dinero para pagar la cuenta del recibo de la luz. No tienes derecho al aire acondicionado. Tienes un trabajo. Trabajo que yo mismo te conseguí. ¿Eso qué tiene que ver con el aire acondicionado? ¡Mucho! Ya tienes 24 años y sigues exprimiéndome. Me esforcé demasiado. Me limité de muchas cosas. Tu madre y yo nos amarramos las tripas para darte una carrera, para que tuvieras un buen trabajo. Siempre es lo mismo contigo. No estás a gusto si no me echas en cara hasta el agua que tomo, el jugo que agarro, el aire acondicionado, todo, todo te molesta. Elio dijo... Ricardo. Ya, ya, ya. Hijo, hijo, por favor, quédate callado. No, mamá, no me voy a quedar callado. Siempre es lo mismo con mi papá. Me parece que soy su hijo. Siempre me echa en cara todo y me tiene harto, me pone de malas. Y a mí también me pone de malas. Ahí está, otra vez. El que seas un abusivo. Todo cuesta en esta vida. Y yo no estoy para seguirte manteniendo. Y mucho menos cuando ya tienes una carrera y un trabajo y ganas tu dinero. Dinero que no me alcanza más que para mis gastos. El dinero se me va todo en el transporte de ida y vuelta del trabajo, en el comer cerca del trabajo, y apenas me queda un poco para mis gastos. Siempre es lo mismo contigo. ¡Me tienes harto! ¡Harto! Tú también me tienes harto, Elliot. ¡Tú también! Ricardo, no. Es nuestro hijo. No le digas cosas de las que después te vas a arrepentir. Elliot. Gracias por venir en cuanto te marqué. ¿Qué pasa? Estoy que me lleva al demonio. Mi papá me tiene harto. Siempre es lo mismo con él. Parece que no soy su hijo. Siempre me reprocha absolutamente todo. La misma pasa en mi casa. Todo me echan en cara. Les molesta que tenga mi cuarto desordenado, porque luego no le ayudo a mi mamá a hacer la limpieza, a lavar, a comprar la despensa. A ver, pero dime, ¿en qué momento? Llego muerta del trabajo. Es que no tiene consideración de mí. Oye, amor. ¿Y por qué no salimos de nuestras casas y nos vamos a vivir juntos, alejados de nuestros padres? Estará bien. La neta, vivir en casa de mis papás es un verdadero infierno. Ven. Mi vida desde que terminé la carrera se ha vuelto un verdadero infierno en mi casa. Mira, tú y yo trabajamos donde mismo. Ya ganamos nuestro dinero. ¿Por qué no nos salimos de nuestras casas y mandamos a nuestros papás a China por un tubo? Sí, lo he llegado a pensar, pero... también he pensado que tendremos que pagar renta, y no están tan baratas. Tendremos que pagar la comida, el agua, la luz, el teléfono, son... no sé, no es buena idea. Esos gastos hoy no los pago yo, los paga mi papá. Y si me salgo de su casa, pues los tendría que pagar yo.
No me alcanzaría el dinero para nada. ¿A ti sí te alcanzaría? No, a mí tampoco. Ya, tienes razón. Hay que seguir aguantando. Aguantarlo. Hijo, vente a cenar. Ya cené en la calle, ma. Me voy a mi cuarto a dormir, que mañana me tengo que despertar muy temprano para ir a trabajar. Porque sí trabajo. No soy un bueno para nada, ¿ok? Pues no se nota. Porque ni un centavo partido por la mitad das, ni siquiera pagas la renta del cuarto en el que duermes. ¿Por qué voy a pagar la renta de mi cuarto, que ha sido mío desde que nací? ¿Por qué? Ahora resulta. Ricardo. Ricardo. Ricardo, por favor. Ya no lo aguanto, mujer. Te lo juro que no lo aguanto. Si me contengo es por ti. Hay que tenerle paciencia. Así iniciamos todos, sin cubrir los gastos al principio. Yo ya tenía 24 años, mujer. 24 años. A su edad, yo ya pagaba la renta. Estaba casado contigo. Estábamos esperándolo a él. Y después, cuando nació, nunca le pedí a mi padre dinero para qué. Para que pudiera ayudarme con el gasto de pediatra. Ni para la leche, ni para los pañales. Mucho menos te llevé a vivir a casa de mi padre. Me hice responsable de ti y de todos nuestros gastos. Tu hijo es un inútil. La paciencia se me va a acabar y lo voy a mandar a la calle. Un día, te lo juro. Un día. Un día yo también te voy a mandar a la goma. Te lo juro. Vivir en tu casa es como vivir en el maldito infierno contigo. Estoy que me muero de hambre. Pero no comí para no verte la cara y para que no comenzaras a reclamarme la cena. Estoy harto. Harto de vivir en esta maldita casa. ¡Harto! Hola, ma. ¿Ya se fue el pesado de tu marido? No. Y en el refrigerador no hay nada para prepararle el desayuno, ni para ponerle el lunch. Qué pena. Anoche moría de hambre y asalté la cocina y el refrigerador. Me comí todo lo que pude. ¿Qué? Lo que escuchaste, papá. Y antes de que comiences con tus reproches, recuerda que soy tu hijo y tu responsabilidad es mantenerme y alimentarme. No. Ni es mi responsabilidad ni mi obligación. Dejó de serlo desde el momento en que te recibiste y tuviste un trabajo. Me cuesta ganar el dinero para comprar mi comida. Y tú con la mano en la cintura, sin pensar en nadie más que solo en ti, te tragas toda la comida. ¿Ahora qué voy a desayunar, eh? ¿Qué? Tú eres un vividor, un abusivo, un zángano, un inútil bueno para nada. Me das vergüenza a tu edad. Yo sí era un hombre responsable y no me tragaba la comida de mi padre. Aquí están 100 pesos para que vayas a la tienda a comprarte algo para desayunar. Hijo, no te voy a permitir que me ofendas de esta manera. ¡Soy tu padre, Eliot! Y yo, tu hijo. Estabas cobrando la comida, ¿no? Ahí está el dinero, vete a comprarla. No voy a permitir que me humilles de esa manera. ¡No, Eliot! ¡Eliot! ¡Eliot, ven acá! ¡Por favor! ¡Eliot! ¡Eliot! ¡Ven acá! ¡Déjalo que se vaya! ¡Ven acá! ¡Te estoy hablando! ¡Alto! Ahora sí te pasaste, papá. ¡No, no, no! ¿Me vas a golpear o qué? ¡Golpéame, órale! ¡Déjame, Silvia! ¡Ya basta, por favor!
¿Por qué te metes, Silvia? No voy a permitir que se agarren a golpes. Son padre e hijo. Yo tengo todo el derecho de agarrarlo a golpes, porque soy su padre y él es mi hijo. Y no voy a permitir que me hable así, ni que me humille. Por favor, trata de calmarte. Estás muy alterado. ¿A dónde vas? A sacarle todas sus cosas, para no verlo nunca más. ¡No! ¡Ya! Ustedes quieren matarme de la angustia. Estoy harta de verlos pelear todos los días. Soy su madre y me duele. Pero también soy tu esposa y me dueles. Los dos me duelen. Pero dime, ¿dónde quedo yo? Estoy entre la espada y la pared. Sé que tienes razón, pero... mi hijo y de ninguna manera voy a permitir que eche sus cosas a la calle. No te entiendo, Silvia. ¿De qué parte estás? ¿Quieres tener toda la vida metido tu hijo bajo tus faldas? ¿Abusando de nosotros? Yo quiero disfrutar de mi dinero. Quiero irnos de vacaciones. Viajar. Quiero comprarme ropa. ¡Pero estoy harto! ¡Harto, te lo juro! Morenita, mi viejo tiene razón. Pero tú como madre sé que entiendes. No puedo dejar a Elliot solo. No puedo permitir que lo eche a la calle. Te lo ruego, te lo suplico. Haz que mi hijo encuentre su camino y que haga su vida. Pero también que se dé cuenta y que entienda el sacrificio que hacemos su padre y yo para seguirlo apoyando. Que mi hijo valore lo que le damos y que nos ayude, que nos apoye, Morenita. Por favor, madre mía, ayúdame. Para que en esta casa haya felicidad y armonía. Y sea una casa feliz, en familia. Y no un infierno en casa. La verdad, Armando, ya no sé qué hacer con mi hijo. Está muy grande como para que siga viviendo en mi casa y que yo le siga pagando sus gastos. Haz lo que yo hice. Mi hijo, al igual que el tuyo, a sus 28 años seguía viviendo en mi casa. Tenía trabajo y ganaba su dinero. No aportaba nada para los gastos de la casa. Ah, pero eso sí, se comía todo lo que había en el refrigerador y en la despensa. Tenía su cuarto hecho un verdadero campo de batalla. Toda su ropa tirada, zapatos, basura. Era un cochino. Esto de los hijos mayores abusivos, aprovechados, zánganos, parece una epidemia. Oye, ¿y qué fue lo que hiciste para remediar esta situación? Lo corrí de la casa sin compasión alguna. Le aventé sus cosas a la calle y le cerré la puerta. Nuestros hijos nunca se tocan el corazón cuando se trata de abusar de nosotros. No les importa de dónde sacamos el dinero para seguirlos manteniendo. Son egoístas. Solo piensan en ellos y en su bienestar. Por lo tanto, si yo no le importaba, pues a mí también dejó de importarme. Ya vivo tranquilo. Y el dinero sí me alcanza. La madre lloró, se enojó conmigo. Pero después me habló. Y ahora pues todo está normal en la casa. Claro, sin el hijo abusivo. No sé por qué muchos siguen viviendo en la casa de los padres. Tienen 30 años, 35, 40 y siguen viviendo con los padres, explotándolos. A veces creo que las madres los sobreprotegen haciendo de nuestros hijos unos buenos para nada, que no se saben defender en la vida. No, 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 es por comodidad. Como lo tienen todo en la casa de papá, ¿para qué se mueven?
Esperan a que uno se muera para quedarse con la casa y con todo. No les gusta batallar, no les gusta sufrir, no les gusta gastar su dinero, ni les gusta ayudar en la casa. Así es mi hijo, tal cual. Entonces, ¿corriste a tu hijo? Sí. Y desde ese día me sentí libre. ¡Libre! Corre a tu hijo, échalo a la calle. Si no ayuda, si no coopera, pues córrelo, échalo a la calle. Hola, ma. Hola, mijo. ¿Y eso qué es? Creo que mi papá tiene razón, mamá. He estado abusando muchísimo de ustedes y pues pasé al supermercado a comprar algo de despensa. No mucho, pero me nació comprarlo. Ay, hijo, pues muchas gracias. Todavía no gano bien. Pero bueno, entendí que tengo que aportar aunque sea un poco a la casa, ¿no? Por favor, aguántenme un poco más y lo haré mejor. Sí, hijo. Claro que sí, mi amor. Ven acá. Elliot, qué bueno que estás aquí. Porque quiero que en este momento te vayas de mi casa y nos dejes vivir en paz a tu madre y a mí. Ya es hora de que te rasques con tus uñas. Así que quiero que te largues de mi casa ahora mismo. Quiero que tu hijo se vaya ahora mismo de la casa. ¿Me estás escuchando? ¿Sabes lo que es esto? ¿Eh? Despensa. Despensa que tu hijo acaba de traer a la casa. ¿Y lo tratas así? ¿Echándolo a la calle? ¿Esa es la forma de agradecerle que quiera cambiar? Son llamaradas de petate, mujer. Él sabía muy bien lo que iba a pasar. Y por ese motivo llegó con esta miserable despensa. Y tú caes en su juego y te pones en mi contra. Esto que acaba de traer va a sentir que tiene todo el derecho de comer 2 meses o 1 año sin volver a traer nada a la casa. Siempre va a ser lo mismo con él. Siempre. Uno que trata de cambiar, de ayudar un poquito, y tú siempre con lo mismo. Siempre eres tú y siempre encuentras la manera de tratarme mal, de hacer que todo se vuelva un problema y un maldito infierno en esta casa. Desde niño te ha costado darme las cosas. Y desde que cumplí 18 años has hecho lo mismo. Te fijas en todo lo que como, en todo lo que hago, en todo lo que digo. Yo también estoy harto. Estoy harto de ti. Harto de vivir aquí. De vivir en este maldito infierno. Pues si tan harto estás, ¿por qué no tomas tus cosas y te largas de mi casa? Es justamente lo que voy a hacer. Hijo. Hijo, Elliot. Elliot. Déjalo que se vaya, Silvia. Déjalo. ¿Qué es lo que te pasa, Ricardo? Es nuestro único hijo. Lo amo. Y me duele cómo lo tratas. Ve por él. O ruega que regrese. Porque si no, te juro que me voy a divorciar de ti. Elliot, ¿qué pasa? Me dejaste muy angustiada cuando me marcaste el celular. ¿Por qué estás tomando? Cuando uno trata de hacer las cosas bien, no le creen. A veces siento que odio a mi papá. Odio vivir en su casa. Odio todo. Todo. Ahora haré las cosas con mayor razón. Para fastidiar a mi viejo. Ahora sí, que se salga el aire frío del aire acondicionado y entre el aire caliente para que se gaste más luz. Maravilloso. Cuco. Hả? Viện trưởng.
Viện trưởng là mẹ anh sao? Con biết đúng là gì? Dì chính là mẹ của con, mẹ chưa chết. Sao mẹ phải bỏ đi chứ? Sao mẹ không chịu nhận con chứ? Cậu nhận nhầm người rồi. Tôi không phải mẹ cậu. Xin cậu rời khỏi đây ngay đi. Sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Năm xưa mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con, con chưa từng trách mẹ. Bây giờ mẹ gặp lại con, kêu con một tiếng mẹ cũng không kêu. Mau đi đi, cậu mau rời khỏi đây đi. Đúng vậy, mẹ có thể nói một câu mau đi đi. Día de inventario. Yo no hago el inventario, mamá. ¿Y mi jugo? ¿Dónde está? ¿Te lo estás tomando? Es de todos, ¿no? No, 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 no es de todos. Ese jugo lo compré para mí. Si tú quieres jugos, cómprate los tuyos. A ver, no vayan a comenzar de nuevo, Ricardo, por favor. No, no, no vayas a comenzar tú a defender a tu hijo. Ese jugo lo compré para mí. Vengo muerto de calor del trabajo y lo único que quiero es llegar, abrir el refrigerador, sacar mi jugo y tomármelo en el patio. Pues sí, pero se lo está tomando tu hijo. Sí, 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 ese es el problema, que se los está tomando él. Ese jugo es mío, lo compré para mí, no para él. Y si él quiere tomar jugos, que se compre los suyos, que ya trabaja. Y no conforme, encendiste el aire acondicionado. Te vienes a desparramar en el sillón. Si tienes calor, abre las ventanas para que entre aire o te sales al patio. Bien sabes que el aire acondicionado solamente se prende en ocasiones especiales. Sí. Ahí está tu jugo. Quédate con tu aire acondicionado. Con permiso. Me voy a mi cuarto, en donde sí estaré tranquilo. Y todavía te haces el digno. Si tanto te molesta lo que te digo, ¿por qué no vas pensando en irte de la casa? ¡Oh, Ricardo! ¡No empieces otra vez con lo mismo! Sí. ¿De qué lado estás, eh? ¡Dime! ¿De qué lado? Yo no me voy a morir de calor. Oh. ¡Lo sabía! ¡Sabía que ibas a prender el aire acondicionado! Que lo apagas, me estoy muriendo de calor. Lo apago porque tú no das dinero para pagar la cuenta del recibo de la luz. No tienes derecho al aire acondicionado. Tienes un trabajo. Trabajo que yo mismo te conseguí. ¿Eso qué tiene que ver con el aire acondicionado? Mucho. Ya tienes 24 años y sigues exprimiéndome. Me esforcé demasiado. Me limité de muchas cosas. Tu madre y yo nos amarramos las tripas para darte una carrera, para que tuvieras un buen trabajo. Siempre es lo mismo contigo. No estás a gusto si no me echas en cara hasta el agua que tomo, el jugo que agarro, el aire acondicionado, todo, todo te molesta. Elliot, hijo. Ricardo. Ya, ya, ya. Hijo, hijo, por favor, quédate callado. No, mamá, no me voy a quedar callado. Siempre es lo mismo con mi papá. Me parece que soy su hijo. Siempre me echa en cara todo y me tiene harto, me pone de malas. Y a mí también me pone de malas. Ahí está, otra vez. El que seas un abusivo. Todo cuesta en esta vida. Y yo no estoy para seguirte manteniendo. Y mucho menos cuando ya tienes una carrera.
y un trabajo y ganas tu dinero. Dinero que no me alcanza más que para mis gastos. El dinero se me va todo en el transporte de ida y vuelta del trabajo, en el comer cerca del trabajo, y apenas me queda un poco para mis gastos. Siempre es lo mismo contigo. ¡Me tienes harto! ¡Harto! Tú también me tienes harto, Elliot. ¡Tú también! Ricardo.